Conmoción en Japón ocurrió hace una hora, a las 11:30 de la mañana del viernes. El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, recibió un disparo a corta distancia cuando ofrecía un discurso de campaña para las elecciones parlamentarias del domingo en la ciudad de Nara, al oeste de Japón. Fue trasladado de urgencia al hospital y el agresor fue detenido en el lugar. Esto es excepcional en Japón. En un año, en Japón asesinan a 320 personas, siendo una población similar a la nuestra, 120 y tantos millones de habitantes.